Veamos. Bueno, para este día, Excel intermedio, sesión 11 que tenemos por acá. El saludo, la bienvenida, ya nos estuvimos ahí poniendo al día con la noticia, como dicen. Vamos a presentarles el contenido, el objetivo de la sesión. Vamos a tomar asistencia y vamos a ir desarrollando la sesión, ¿ok? Y como siempre, nuestro cierre. Sesión 11, ya vamos en cuenta regresiva. ¿Qué vamos a ver hoy? Las validaciones de datos, cuáles son los tipos de validaciones que hay, cómo aplicar las validaciones y cómo podemos eliminar validaciones. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo para este día? Que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar restricciones para el ingreso de datos utilizando la herramienta de validación de datos mediante el procedimiento correspondiente. No sé si ustedes ya habían escuchado sobre la validación de datos o si ya lo habían puesto en práctica, pero viene siendo esto como de ayuda para evitar tener datos erróneos en una base de datos, valga la redundancia, ¿verdad? Vamos a ver. La validación de datos. Esta, como les decía, se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. De pronto, viene usted y tiene una tabla donde va agregando los bancos, por ejemplo. Y en uno, antes, hoy ya no hay Scotiabank, ¿verdad? Hoy es Cugatlán. Pero antes, cuando teníamos el banco Scotiabank, no todos lo escribíamos igual. Habían quienes que ponían con TH, otros solo con T, con K, con CK, o sea, lo podíamos escribir de varias formas. Entonces, con la validación de datos nos ayuda a evitar ese tipo de errores. ¿Cómo así? Ah, usted le dice Excel qué datos él quiere y cómo lo quiere. Para que cuando nosotros vengamos y tabulemos o trabajemos los datos que hemos recolectado, sea más fácil y no tengamos errores de sintaxis, como hemos visto antes, que para trabajar algunas fórmulas o funciones, Excel va comparando letra por letra. Entonces, si yo no lo tengo escrito de igual manera en una u otra celda, los resultados van a ir variando. ¿Ok? Ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestras bases de datos. Por ejemplo, mire que no puedo poner fechas del año 2018. Yo ahorita en esta base de datos necesito trabajar solo con fechas del año 2023. Entonces yo puedo restringir a Excel y decirle solo fechas del 2023. Igual decirle, mire, solo quiero letras, palabras que inicien con la letra C, que tenga unos 100 caracteres la celda nada más para agregar información, así como cuando estamos con Twitter, cuando usted entra a Twitter y hace una su publicación que le dice tiene 250 caracteres como máximo para escribir. Entonces, si usted llega al límite, ahora están los famosos hilos, ¿verdad? Que lo lleva a otro Twitter y otro hasta que usted termina. Entonces nosotros acá en Excel podemos limitar esa parte, decirle, no, mire, yo solo quiero 150 caracteres. ¿Y para qué me va a servir a mí limitar cuántos caracteres quiero yo en una celda? Nosotros, los seres humanos, nos complicamos la vida. Para explicar algo tan sencillo, le damos vueltas al asunto. Entonces, entre decir y decir, no tenemos una respuesta concreta. En cambio, si usted les limita la publicación en la información, buscan las palabras adecuadas para poder hacer un resumen de la explicación. ¿Sí? Es como cuando, si usted ve
En Twitter tiene restringido. En Facebook usted pone lo que quiera y el texto que quiera. Hay gente que escribe novelas, poemas y todo en una sola publicación de Facebook, lo que no se puede hacer en Twitter. Igual, cuando nosotros llenamos algún formulario, dígame si no, tiene la casilla donde dice masculino o femenino. Eso le ayuda a usted a evitar estar escribiendo la información y ya selecciona una u otra alternativa. Igual cuando estamos llenando un formulario y le piden su número de DUI, en algunos casos le dicen agregue el DUI sin espacios ni guiones. ¿Ya? Entonces usted lo pone así tal cual, pero a la hora de tener la base de datos está el DUI tal y como debe ser, con el guión antes del final. Entonces, todas esas cosas nosotros podemos irlas validando, podemos bloquear una celda para decirle, esta es la información que yo quiero. ¿Ok? Y tenemos también diferentes tipos de validación. ¿Y cuáles son esos? Número entero, que quiere decir que usted le dice, ah, mire, yo quiero solamente números que sean mayores de 1000. Entonces, aunque usted ponga 999, no le va a funcionar. La validación le va a decir no. Y vamos a ver cuando estemos configurando nuestras validaciones que aparte de poner, buenas noches, aparte de ponerle nosotros una restricción, debemos poner un mensaje de entrada y un mensaje de salida. ¿Ok? Donde si yo escribo mal la información y el mensaje de error me diga información no correcta, datos no válidos, revise la información, etc. Y tenemos decimal, es igual al número, pero la variable es que en decimal yo puedo decirle, mire que sea entre 8 y 9. Pero yo puedo poner 8.5 porque estoy validando uso del decimal. ¿Ok? La lista, esta es la lista desplegable, como les decía el ejemplo, de el sexo masculino, femenino. Usted tiene una listita y marca ahí cuál es la opción. O, por ejemplo, cuando estamos llenando algún formulario y está el mes. Y usted le da clic, le despliega la lista, selecciona, por ejemplo, febrero, y luego está la otra listita para seleccionar el año de nacimiento. Entonces, eso es acá tipo lista. Igual fecha es donde nosotros restringimos que de dónde a dónde, de cuándo a cuándo, o qué fechas sí podemos permitir. ¿Ok? Igual es la hora. La longitud de texto. Es lo que les mencionaba, que nosotros podemos limitar cuánto texto pueden agregar a una celda. Les decía yo, pueden ser 5 letras, 10, 250. Usted le dice que solamente esos caracteres. Y recuerde que en esos caracteres va incluido el espacio en blanco. ¿Ok? Y en personalizado es donde ya se trabaja un poco más a fondo en la parte de funciones dentro de las validaciones de datos. Nosotros vamos a tratar de ver las primeras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se aplican las validaciones? Debe seleccionar la celda donde se aplicará la validación. Eso es lo primero. Si es en una sola columna, pues usted selecciona todas las celdas de esa columna. Si va a ser en una sola celda, pues solo en esa y listo. Vamos a ir a la ficha datos, así como se ve en el video. Luego clic en validación de datos que está en el grupo herramientas de datos. Y por último, hacemos la configuración de las validaciones de acuerdo al requerimiento. ¿Ok? Entonces, prácticamente esto es lo de las validaciones, pero como siempre les he dicho, la práctica es lo mejor, así que abramos nuestro archivo. Mientras usted va cargando su archivo y todo, voy a pasar yo
La asistencia, ¿ok? Busqué el archivo. Vamos Ah, yo voy a buscar un templo del desierto. ver. Ahorita voy, ahorita. Vamos, la asistencia. Bien. Vamos a ver. Ana Cristina. Ana Cristina, no. Araceli Beatriz. Aquí presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Dora Alicia. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Fanny Carolina. Fanny, no. Buenas noches, Jacqueline. presente. Ah, espérame. Fanny Carolina. No, ¿verdad? Jacqueline Michelle. Buenas noches, presente. Buenas noches, hija. Jaime Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jasmine Elisa. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Joshua. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Juan Francisco. Presente. Muy bien. Julio César. Presidente Lee, buenas Muy noches. bien, buenas noches, gracias. Carla Leticia. Presente. Gracias. Luis Enrique. Hola, buenas noches, presente. Hola, gracias. María Dolores. Presente. Muy bien. Melvin Ernesto. Hola, hola, buenas noches, presente. Hola, buenas noches. Melvin Josué. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Milton Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Nelson Eduardo. Hola, Lick. Buenas noches, presente. Hola, buenas noches. Oscar Ernesto. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Patricia Lisette. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Paul Gerson. Paul. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Pedro Antonio. Noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosario del Carmen. Presente. Ay, mija. Puede que no se conectó a hierba. Espero que siga mejor. Roxana Emperatriz. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Silvia Verónica. Silvia, ¿no? Wendy. Presente. Muy bien. Y Janet Carolina. Buenas noches, teacher. Presente. Buenas noches, gracias. ¿Quién es KRX Cris? Buenas noches, Lixo. Ana Cristina, perdón. Ah, ok. Yo voy a cambiar el nombre. Sí, gracias, porque si no. Gracias. Aquí está. Bueno. Ok, listo. Ahora sí. Ya queda nuestra asistencia. Y vamos a continuar. Vamos a publicar todo. Compartir. Acá está. Con este vamos a trabajar. Nos vamos a mover de acá. Ahí estamos. Ok. Ubiquémonos, porfa, en la hoja. Ejemplo. Y vamos a ver que tenemos una tabla vacía, donde tenemos
Las notas correspondientes dice al mes de junio. Tenemos código, nombre, apellido. Luego tenemos los módulos, pero eso está vacío. Dice acá, validaciones a realizar para la número 2. Dice, utilizar una lista de validación para la columna de los módulos. O sea que acá yo puedo decir, ah, mire, voy a escribir Windows y luego Windows. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo quiero sacar un reporte con los datos que están acá, muy probable me den problema. ¿Por qué? Si yo digo, sumemos todos los que dicen Windows, con sumar, sí, ¿qué va a pasar? Le va a dar error porque no están escritos bien. Exacto, no están escritos como deberían estar. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros con la validación es eso, evitar que nos dé ese tipo de problemas. Entonces, decíamos que vamos a la ficha datos. Acá. Bueno, primero, si es a toda esta columna que le vamos a aplicar la validación, vamos a seleccionar toda esa columna. Entonces, vamos a marcar de la D4 a la D8. ¿Ok? Con esto marcado, venimos, datos, buscamos, voy a hacer un zoom por acá. Buscamos el grupo herramientas de datos y vamos a ver este botoncito, miren, que tiene un chequecito y un círculo como de negación. Y le damos clic allí. Y aparecen estas opciones, validación de datos, rodear con un círculo de datos no válidos y borrar círculos de validación. Nosotros le vamos a dar validación de datos. ¿Ok? Cuando le damos clic, aparece este cuadro. Ya llegamos a ese punto. Sí. Muy bien. Entonces vamos a la parte de la configuración de una validación. Primero vamos a ver el criterio de validación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de datos necesitamos? En este caso dice, mire, todas vienen, todas las celdas, toditas, toditas, vienen predeterminadas con cualquier valor. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo agregar texto, número, caracteres, la cantidad y lo que yo quiera agregar. Pero luego empiezan número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud, personalizado. Vamos a marcar este que dice lista. Ok. Al marcar esa opción, vemos que está activo el cheque para omitir blancos y el de celdas con listas desplegables. Así van a quedar. ¿Por qué omito blancos? Ah, porque puedo dejar la celda vacía si tengo dudas. Pero si yo no la omito, no voy a poder hacer eso. Por fuerza voy a tener que llenar mi información. ¿Ok? Luego, esta parte de acá después, aquí donde dice datos, origen, va a ir cambiando según el criterio de validación, ¿ok? En este caso, origen, mire, vamos a venir y vamos a marcar la celda de la A11 a la A13, así como se muestra en pantalla. Este es el primer paso para la validación de datos. Ok, son tres, la configuración, el mensaje de entrada y el mensaje de salida. Entonces, no le dé usted aceptar, solo observe porque yo voy a regresar y vamos a continuar. Entonces, yo le doy a aceptar, mire, ya me aparece acá. Yo puedo seleccionar y listo. Pero si yo vengo y por error escribo eso, mire,
De forma predeterminada, Excel le manda este mensaje. Este valor no coincide con las restricciones de validación, pero nosotros podemos ponerle ese mensaje. Ok, yo le doy cancelar. Y acá, miren, me permite pasar a la siguiente celda si la dejo vacía. Y entonces esa es la importancia de trabajar esta, omitir las celdas en blanco. Ahora, ya tenemos la configuración, vamos a ir al mensaje de entrada. En el mensaje de entrada, nosotros le decimos qué queremos que haga. Entonces le podemos poner el título, puede no ser obligatorio, y en el mensaje de entrada le decimos seleccione un módulo de la lista. ¿Ok? Nuevamente no le dé aceptar, le voy a dar yo para que vea cómo es que funciona. ¿Ok? Aceptar. Entonces mire, donde yo dé clic, seleccione un módulo de la lista. ¿Ok? Me dice, ojo, no mueva este cuadrito de lugar. Yo sé que cuando nos dicen no, es lo primero que queremos hacer, pero no lo haga. Si usted mueve este cuadrito, es que me hace atraso, no me deja ver el resto de información. Para donde lo mueva, ahí le va a aparecer cada vez que usted entre. Entonces mejor ahí déjelo, que vaya apareciendo, ¿ok? Voy a regresar. Denme un segundo. Ok, entonces venimos ahora al mensaje de error, ¿sí? Tenemos las opciones acá, mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos. Y el estilo dice alto, advertencia, información. Me dice, mire, pero entonces ahí solo cambia el dibujito que le pongamos. No. Si yo le digo alto, no va a dejar continuar con la ejecución. Me va a pedir que cambie los datos que yo he puesto, que están errados. Pero si yo vengo acá y le digo advertencia o información, solo me va a avisar a mí que los datos no están correctos, pero me va a dejar pasar. Entonces, la validación, nosotros, digamos, nosotros los salvadoreños estamos acostumbrados a que nos obliguen a, de buena voluntad me dice, ah, mire, se equivocó, corríjalo. Muchas veces no lo hacemos. Entonces, si vienen y me dice, corríjalo, y yo no lo corrijo, y me dice, no, mientras no lo corrija, no pasa, entonces ahí sí lo hacemos. Por eso es que ponemos el estilo alto. En el título, aquí sí le vamos a poner, por ejemplo, módulo incorrecto. Ese va a ser nuestro título. En la ventanita que carga, aquí va a decir módulo incorrecto. Y el mensaje va a ser, seleccione un módulo de la lista desplegable. ¿Ok? Ese va a ser nuestro mensaje de error. Agréguelo. Buenas noches, tengo una consulta. Dígame, buenas noches. Allá. Por ejemplo, yo inserto la lista, le pongo el mensaje de entrada y, por ejemplo, olvidé poner el mensaje de error, si es que lo quiero poner, ¿verdad? Uh-huh. Para poder modificar y volver a abrir el cuadrito, ¿se puede o tengo que crear, o sea, tengo que borrar lo que ya hice y hacer algo nuevo? No. Es la acción que yo he estado realizando. Selecciono las celdas, me voy otra vez a validación y ahí le muestra dónde se quedó. Por ejemplo, si solo le puso la configuración, cuando usted le den mensaje de entrada, va a estar vacío. Ahí lo puede complementar. O si lo hizo todo menos el mensaje de error, cuando usted entre,
va a ver que ya está hecha la configuración y su mensaje de entrada. Entonces, viene, le da clic al mensaje de error y escribe lo que debe escribir. Ah, ok. Sí, es que fíjese que lo estaba haciendo así hace un ratito. Y sí me ponía que ya existía una lista desplegable, que sí quería borrarla y hacer una nueva. Entonces, por eso fue que me entró la duda. Pero ahorita lo estoy intentando y sí me está saliendo, pero sabe por qué me salía así. Ese mensaje. Ajá, varias veces me salió. Y otra consulta, por Dígame, ejemplo, cuando uno pone el mensaje de entrada, no sé si no escuché, pero aquí hay una parte que dice, y, o sea, si le ponemos algo ahí, ¿qué aparecería en el cuadrito ese como de comentario? Vale, porque el mensaje lo ponemos abajo, donde dice mensaje de entrada, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿y en el título qué aparecería, por ejemplo, si se lo ponemos? Vale, si usted le pone aquí lista de módulos, mire, mal lo escribí, módulos, le doy a aceptar, mire. Ajá, aparece con un título. Ahí mismo en el cuadrito, solo que he resaltado porque es el título. Ah, perfecto, gracias. Uh-huh, listo. Entonces, reforcemos en configuración. Tenemos lista, omitir blanco, celda con lista desplegable. Y el origen es acá, de la A11 a la A13. Luego, el mensaje de entrada. Como les digo, usted puede ponerle acá el título o no. Cualquier opción es válida. Si con el mensaje de entrada se sobreentiende todo, pues entonces no es necesario el título. Pero si usted considera que es necesario ponerlo, pues lo ponemos, ¿ok? Ahí depende. Aquí en este caso es donde nosotros evaluamos el grupo con el que vamos a estar trabajando. Si mis compañeros son bien entendidos y todo, lo dejo de una vez así, selecciono un módulo de la lista. Pero si yo no los conozco, no sé cómo trabajan y todo, pues entonces le pongo un título para hacerlo un poco más específico. Luego, el mensaje de error, ¿sí? El estilo alto, le ponemos un título y el mensaje de error. El título es acá, mire, si yo pongo Excel, mire, módulo incorrecto, seleccione un módulo de la lista desplegable. Doy cancelar, me lo borra. Entonces puedo venir ya y marcarlo, mire. Entonces nuevamente regreso al cuadrito y le muestro por acá el mensaje de error. Vimos que esto es lo que aparece en la ventanita y esta ya es la información como tal. Ahora, si todavía no ha dado a aceptar, demos a aceptar y complementemos nuestra tablita con los datos que usted ve ahí en pantalla. Windows Word, Excel, Excel, Word. Si a alguien no le funciona, dígame. Ya lo tenemos. Sí, ya. Muy bien, entonces esa es nuestra primera validación para hoy. Tipo lista, ¿ok? Nosotros generamos una lista y viene Excel y la utiliza. ¿Puedo tener yo la lista en otra hoja de trabajo? Sí. ¿Ok? La puedo tener en otro lado. ¿Puedo generar yo mi lista porque no la tengo en ninguna celda?
Sí se puede también. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer una acá. Vamos a ponerle... Vamos a poner acá bancos, por ejemplo. Entonces yo marco, yo vengo acá, validación, quiero una tipo lista y en el origen, entonces empezamos nosotros a escribir lo que queremos que aparezca, ¿ok? Si es el busca clan agrícola y el azul, por ejemplo. Ok, verifico acá. Tengo que ponerlo entre comillas. Mire, ahí está. Repitiendo, lo voy a acercar. Cuando tenemos el signo igual, es porque va a llevar una referencia. Pero si no lleva el signo igual, pues le ponemos las palabras así nomás, sin comillas. ¿Ya? Separadas por punto y coma. ¿Qué otro banco tenemos? La vivienda. La vivienda. Promérica. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. ¿Cuál es el mensaje de entrada? En el título. Listado. Disculpe, ¿me puede dejar ver lo de la configuración? Ahorita, Wendy. Ahí está. Ahí le quito el igual que le había puesto, ¿vea? Sí. Y las comillas, ya solo, sí. Solo los nombres separados por comas. Así es. Perfecto, gracias. Bueno. Ok, entonces decíamos mensaje de entrada, listado de bancos. Y acá seleccione un banco de la lista. Es el mensaje de entrada. Y el mensaje de error. Banco no válida. Revise el listado de bancos y marque el correcto. ¿Ok? Ese será nuestro mensaje de error. Ya lo tenemos. Vamos a separar. Y entonces, mire, ya usted puede seleccionar el banco que necesite. Y si escribe, por ejemplo, David, venda, se nos olvidó la I. Mire, mensaje de error, banco no válido. Revise el listado de bancos y marque el correcto.
Entonces viene usted y hace la corrección. Recuerde que este cuadrito que está acá no lo movemos. Si usted lo mueve, ya no lo va a poder regresar a que interactúe en cada celda. ¿Ok? ¿Estamos ahí ahorita? ¿Nos funcionó? Sí. Muy bien. Entonces sigamos. Vamos acá, la nota 1 y 2. Vamos a marcar de la E4 a la F8. ¿Por qué las marco todas? Ah, porque como van a llevar el mismo tipo de validación, puedo hacerlo así. ¿Ok? Entonces lo marcamos. Vamos otra vez a validaciones de datos. Y ahora, si son calificaciones, ¿qué tipo de criterio cree que va a ser? ¿Número entero o decimal? Decimal. Decimal, muy bien, Patricia, gracias. Va a ser decimal porque usted se puede sacar un 8.8, un 7.5, cualquier número que esté entre uno y otro, ¿ok? Luego, la otra validación es que debe ser entre 2 y 10. Entonces, acá en datos, ya les había comentado que según el tipo de validación, así son los cambios que realizamos acá abajo. Entonces, ¿cuáles son los datos? Que esté entre, ¿y entre qué número va a estar? ¿Cuál es mi valor mínimo? El 2. ¿Cuál es mi valor máximo? 10. ¿Qué quiere decir? Que nadie se va a poder sacar 11. ¿Es 10 o 10? Y como no somos crueles, no le vamos a poner 0. La nota mínima que puede tener es 2. ¿Ok? Esa es mi validación. Ahora, en el mensaje de entrada, este como puede ponerlo o no puede ponerlo, ¿sí? No es obligación y todo va a depender de la gente con la que usted esté trabajando. Entonces acá le ponemos notas mayores de 2 y menores de 10. Bueno, mayores de 1 le vamos a poner. Porque si le... No, mayores de mayores o iguales. Porque si usted no le pone mayores o iguales, van a decir que el 2 no está incluido. Y en menores o iguales de 10, ¿ok? O sea, puede ser 10 o menos. Ese va a ser nuestro mensaje de entrada. ¿Y ya estamos ahí? Sí. Muy bien. Entonces vamos al mensaje de error. Y le vamos a decir notas no permitidas. Permitidas. Verifique las calificaciones deben ser entre 2 y 10. Calificaciones como estas deben ser entre 2 y 10. ¿Ya está el mensaje de error? Sí. Muy bien, aceptar. Entonces, vea, en cada una aparece el mensaje. Si yo vengo acá en la nota y le voy a poner 1.6, miren, notas no permitidas, verifique las calificaciones. Estas deben ser entre 2 y 10. Ay, entonces si yo le pongo 10, si me lo permite, le pongo 11. No.
Ok. Yo lo voy a reintentar y pongo la siguiente calificación. Ok. Vamos a ver acá. 6. Puedo dejarla vacía y no hay ningún problema. Vamos a poner acá un 9 y acá vamos a poner 8.5. ¿Ok? Esos son los datos que vamos a agregar ahorita. Este va bien. Este se recuperó, también se recuperó. Aquí bajó un poco y aquí se mantuvo. Ok, bien. Recuerde verificar los mensajes, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos el promedio? Igual, promedio, ¿verdad? Y ahí estamos. ¿Y cómo tenemos el estado si está aprobado o reprobado? Con la fórmula de igual, sí. Correcto. Ponemos todas las condiciones. Muy bien, Wendy. La prueba lógica dice que si el promedio es mayor o igual que 8, entonces está a reprobado, ¿verdad? Caso contrario, reprobado. Aquí no tenemos a ninguno reprobado, mire, igual que ustedes, ninguno reprobado. Si le ponemos, por ejemplo, 7 acá, ay, entonces ahí sí ya se reprobó bien. Lo vamos a dejar así, pobrecito. Pobrecito, digo, Sofía. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente condición. Dice, las fechas son correspondientes al mes de febrero del 2023. Ok. Entonces, ¿estamos listos para continuar? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, hoy vamos a validar fechas. Entonces, venimos, marcamos de la I4 a la I8. Vamos a validaciones de datos y acá en configuración, mire, vamos a marcar fecha. Entre. Si vemos las opciones que nos da, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. O sea que yo le puedo decir, mire, que solo hayan fechas a partir del 1 de enero del 2023 y no quiero nada menos. O quiero del 31 de diciembre del 2022 para abajo, no más. Ya, nosotros podemos ir especificando el rango, pero ahorita lo vamos a dejar entre y le vamos a decir el 1 de febrero del 2023. Ojo, si su computadora está en otro idioma, vea si necesita poner primero el día, el mes y después el día. Ok, en mi caso vamos así, 02-2023. Ok. Configuremos esta parte. Ahí se alcanza a ver. Sí. Muy bien. Entonces vamos al mensaje de entrada. Y acá podemos ponerle fechas válidas. Las fechas deben corresponder al mes de febrero de 2023. ¿Ok? Ese es nuestro mensaje de entrada.
Eso es lo que va a leer la gente. Y va a decir, ah, entonces tengo que ponerle 1 de febrero, 15 de febrero, 28 de febrero. Pero no puedo ponerle 5 de marzo, porque entonces no me lo va a permitir. Igual tampoco nos va a permitir 29 de febrero, ¿verdad? Porque este año llegamos hasta el 28. Y el mensaje de error. Fecha incorrecta. Ok. Y acá le vamos a poner. Recuerde que estamos trabajando con las fechas del mes de febrero de 2023. Aquí siendo lo más específico posible. ¿Ok? Estando ya todas las configuraciones hechas, damos aceptar y listo. Mire, yo puedo introducir 05 de febrero del 2023. Y si yo quiero poner 15 de febrero del 2012, no, mire. No se puede. Ok. Yo le doy cancelar y ya puedo poner mi fecha correspondiente. Igual, como les decía, si yo pongo el 29 de febrero del 2023, no se puede. Ok. Vamos a completarlo. Bien, esos son los datos que va a agregar. Tengo una duda. Por ejemplo, Dígame. estamos trabajando con febrero, ¿verdad? Sí. Digamos, y si yo le pongo que esté entre el 1 de febrero y el 29, en el caso de que yo pensara que es bisiesto y no es, me lo aceptaría siempre, o me daría un error de que no puedo poner esa fecha. Usted dice aquí al momento de crear la configuración. Ajá. Si usted le pone, le da, mire, la fecha Ah, final no es perfecto. válida. Si reconoce Gracias. Excel en qué año estamos, si es bisiesto o no. Ok, ¿quién decía? No, Nelson. A menos que el año sí sea bisiesto, entonces sí, pero ahorita no. Sí, yo creo que, buenas noches. Buenas noches, Nelson. Sí, creo que el otro año, bueno, el otro año sí es bisiesto, supongo que si ponemos en la referencia de Excel 2024, sí lo va a aceptar, ¿verdad? Sí, tiene Es, que. Por sí. ejemplo, bueno, aquí no es, si le ponemos 29, 2024. Ahí está. Lo deja. Porque si sí es bisiesto. Es que Excel reconoce cómo trabaja basado en la computadora, ¿verdad? Entonces ahí determina sí o no. Está todo ligado. ¿Ok? Bien, ahora veamos nuestra última validación. Dice, para el número de teléfono solo admite 11 caracteres, pero debe mostrarse en el siguiente formato. Mire, tiene que mostrarme los paréntesis, los espacios, el guión, pero solo permite 11 caracteres. Si yo lo veo así, a partir del paréntesis, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Cumple con los 11 caracteres admitidos? No, no estaría cumpliendo. ¿Verdad que no? Pero, ¿cómo hacemos para que se vea así como está en la pantalla? Primero, hagamos la validación. Seleccionemos de la J4 a la J8. Y vamos a la validación. Acá vamos a permitir longitud de texto. Y le vamos a decir que es igual a. Cuando usted le pone igual a, quiere decir de que no puede ponerle ni 10, ni 12, ni 5. No, debe llevar 11 caracteres específicamente. ¿Ok? Cuando le decimos igual a. Si usted le puede decir, mire, menor que 11, entonces le puede incluir 5, 3, y no importa, pero le estamos diciendo igual a. Longitud de texto igual a 11. Y acá en el mensaje de entrada le vamos a poner solo el mensaje introduzca únicamente el código de área y número de teléfono sin espacios ni caracteres especiales. ¿Ok? Ese va a ser el mensajito que le vamos a poner en el mensaje de entrada. Ya agregamos el mensaje. Sí. Muy bien. Ahora vamos al mensaje de error. ¿Qué le vamos a poner? Datos incorrectos. Recuerde que únicamente incluimos el código de área y número de teléfono. No agregue, así se escribe, agregue ningún espacio o carácter especial. Cerramos paréntesis. Ok, ese es el mensaje que le vamos a poner. Ya hecho. Muy bien, entonces damos a aceptar. Esta es la primera parte, ¿sí? Entonces, si ponemos el número que está ahí en pantalla y nos dice que solo agreguemos el código de área y el número. Ah, perdón, ya tenía el formato hecho, así que ni modo, pero cuando usted lo escribió, ya le apareció todo lo demás. ¿Sí? Yo le voy a enseñar cómo se pone eso. 503. Si yo vengo, 503, espacio, 7619, 5036. No, mire, recuerde que únicamente el código de área y número de teléfono. Tengo que borrar este espacio que puse yo por acá. Y listo. ¿Ok? ¿A dónde se le aplicó ese formato? Perdón que no me fijé que ya se lo había puesto, pero le voy a enseñar a dónde. ¿Sí? ¿Ya introdujo usted el número de teléfono?
Sí, yo lo introduje y me ya de una vez le agregaba los. Le aparece los así como está en la pantalla. Ok, muy bien. Entonces yo le voy a enseñar a dónde se hizo la configuración. Seleccione ahí de la J4 a la J8. Y luego, mire, vamos a venir acá a la ficha inicio, formato de número. Y acá vemos que está la opción personalizada. Y aquí es donde se crea esta configuración. ¿Ok? Yo lo escribo. Lo voy a borrar, le voy a borrar ese formato para que usted vea cómo funciona. Si yo le digo que son números, sin decimales, me lo va a mostrar así. ¿Sí? Pero entonces vengo yo y como quiero que me lo muestre así como está en la parte inferior, vengo acá, personalizado, y entonces empiezo a crear mi formato. Paréntesis, signo de dólar, signo numeral, tres veces, que es el código de área, espacio, cuatro signos numerales, que son los primeros números, espacio, guión, espacio, y le pongo mis otros cuatro numerales. Eso es para que nos aparezca la división que queremos, y está, no lo voy a poder mostrar ahorita, pero que aparezca. Ok, entonces cuando yo le doy a aceptar, mire, ahí es donde ya me aparece mi formato. Y este incluye solamente los 11 dígitos establecidos. Ok. ¿Dudas? En este caso, reconoce como automáticamente un número el que estoy poniendo cuando le doy este formato. Porque está viendo que cuando estoy como haciendo la configuración, poniendo el tipo, ¿verdad? De cómo quiero que aparezca, en la parte de arriba me aparece como una muestra. Entonces, ¿está aquí? Ajá. Sí, sí. Por ejemplo, si me hace, si borro un numeral, como que se pasa un número al se pasa al un inicio. Número al, ajá. Y si ya se lo pongo, ya sale bien. Sí. Sí, aquí eso es lo que debemos tener en consideración. Nosotros aplicarle bien cómo queremos la distribución de números. O por ejemplo, le voy a enseñar otro, pero me voy a salir de acá, ¿ok? Cuando le digo otro, es por ejemplo, no sé si en algún momento les ha pasado que tienen aquí 001 y necesitan que quede así, pero cuando presiona Enter, desaparecen todos los ceros. ¿Sí? Sí. Esto se debe a que el cero a la izquierda no vale. Pero como nosotros no lo queremos ver como número, sino como un texto o como un carácter, tenemos que venir acá y aplicarle el formato personalizado. Y acá, si usted quiere que sean 5 ceros antes del número, pongo 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto, que es el número que ya está ahí. Entonces, cuando yo hago esta acción, mire, yo puedo escribir 3, 9, 15 y me mantiene ese correlativo. Con ese formato. Es diferente a los numerales. Aquí pongo numerales porque ningún código de área me empieza con cero, porque solo son datos locales. Y también, en el caso de que fuera otro tipo de código, tendría que, y lleva ceros al inicio, pues tendría que ponérselo. Es como con el NIT. Todos los NIT empieza con cero. Entonces usted tiene que aplicarle ese formato para que le permita poner la información.
Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Aquí les queda una práctica. Ojo, usted va a venir a marcar todas las celdas. Las validaciones que va a realizar están aquí. ¿Ok? Para la marca y para el tipo cliente son listados. Y para las existencias es un valor. ¿Ok? Que sean mayores de 5. No quiero que me llene toda la tabla. Sí que aplique la validación, pero no que la llene. Solo puede verificar con unos dos datos para ver si la respuesta es la correcta. ¿Ok? Así que, no sé si hay dudas con relación a la validación de datos. ¿No? No. Quedó claro. ¿Ya la habían utilizado anteriormente? No. ¿No? ¿Y qué Fíjese les... que yo sí ya la había utilizado, pero teniendo, o sea, la verdad es que sí aprendí un montón ahora. Porque, ajá, primero no sabía que se podía poner una lista escribiéndola directamente, ¿vea? Uh-huh. Siempre pensé de que debíamos tener ya algo predeterminado, o sea, escrito en las celdas, ¿verdad? Ajá. Entonces, y nunca había ocupado las otras opciones de fecha, ni de longitud, ni de todo lo demás, ¿no? Solo la lista tal cual, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, sí, estuvo muy buena la clase de ahora. Muchas gracias. Ah, excelente. Qué buena, esa es la idea, ¿verdad? Que siempre aprendamos algo nuevo. Y me alegro bastante por ello. Así que, si no lo había ocupado antes, pues los invito a que lo ocupen. Vean. Y como les he dicho siempre, Excel, uno nunca deja de aprender. Siempre hay algo nuevo. Por muy chiquitito, por muy sencillo, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que, si no hay otra duda, desarrolle el laboratorio 11, hace el ejercicio práctico y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Vaya, voy a dejar ir a descansar. Pasen feliz noche. Buenas noches. Gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Voy cerrando sesión. Cuídense. Paz y bien.